not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stop keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. Somehow I know that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll give so much more than I get. Bueno, la verdad que mi objetivo es recuperar el ranking, ya que vengo de una lesión, estuve 7 meses sin jugar, perdí el ranking. Este es mi cuarto torneo, por suerte ya recuperé un poco de ranking, volver al ranking que estaba anteriormente y poder bajar de los 500. Y por el momento, si bien, a ver, extraño por ahí la continuidad, estar intensa en el partido, por ahí no soltarlo de cabeza o tenísticamente, pero hay muchas cosas que he mejorado, por lo menos físicamente, en eso me siento mucho más confiada y conforme que el año pasado. Bueno, la verdad que de las charlas con Inés saco mucho, aprendo mucho, es una persona que, si bien ha sido 19 en el mundo como jugadora, tiene mucha experiencia, es una de las mejores amigas de Steffi Graf, una de las mejores jugadoras que ha tenido el tenis en femenino. Y la verdad que me ayuda mucho, si bien estoy mucho más tranquila con ella y más allá de haber sido una gran jugadora, es una increíble persona y me ayuda tanto tenísticamente como personalmente. Bueno, en principio el nivel de tenis es bueno, más que nada porque han venido también jugadoras del extranjero, americanas, rusas, las chicas mismas de Sudamérica que le dan un buen nivel, el caso de Brito, el caso de Alves, Curata, Gatica, todas chicas que le dan muy buen nivel. Y nuestras chicas peleándola. O sea, creo que el problema más importante que tenemos hoy en día aquí es el tema de que las chicas entrenan mucho y tienen muy poca competencia. Entonces, cuando se enfrentan con chicas que vienen de competir cantidades de Future y de Challenger, no tienen muchas chances, porque tienen muchísimas situaciones ya resueltas. Con lo cual, el tema de la competencia es fundamental y nuestras chicas tienen muy poca, porque más allá de los haciendo tenis de Silvana y dos o tres futures que tengan por año, no les alcanza como para poder completar una cantidad de partidos anuales que hagan que su tenis aumente. Y después, con respecto al torneo, la verdad, muy bueno. Es un Woman Circuit, como decías recién vos, de 5 estrellas. El hotel, una atención excelente, las localidades espectaculares, las canchas muy bien, una atención muy buena. La verdad que muy, muy contento, muy conforme. Llevamos una semana de muy lindos días y la verdad que es lindo que las chicas puedan tener este momento. Meli, por fin le ganaste a Curata. Ya se había enfrentado 3 veces anteriores y nunca le habías podido sacar un set. ¿Qué cambió ahora? Y la verdad, empecé el primer set jugando bien, pero me costaba muchísimo ganarle un punto. Pero sentía todo el tiempo que el partido estaba ahí y bueno, y fui encontrándole la vuelta en el paso de los games. Más allá de que iba perdiendo, pero bueno, luchando se podía. Sí, se te vio jugar un muy buen tenis. Más allá de ella,
ella siempre, o sea, su patrón de juego siempre de base, firme, sólida de fondo, pero a vos te vio jugando bien, entrando, saliendo. Sí, sí, bueno, me puse más sólida que el primer partido, pero bueno, jugué muy bien, la verdad. Si perdía también me hubiese sentido bien. Encontré mi tenis, que era lo que estaba buscando. ¿Qué significa esta victoria para vos? Y mucho, la verdad. Era como mi mamá, así que estoy contenta. Oh,